¿Qué tal? ¿Cómo les va? Damos comienzo a un nuevo programa de Live Basketball, este espacio de media hora por semana donde nos damos el gusto de poder charlar de una manera distendida con los protagonistas del básquetbol argentino. En este caso, recibimos la visita de un jugador de Atenas de Córdoba, se trata del Pitu Rivero, nacido en Gálvez, hace 30 años, goleador por excelencia y sobre todo un gran apasionado de este juego. De todo esto, de dónde jugó, de dónde no jugó, de dónde se sintió más cómodo, de qué es lo que más le gusta, bueno, de todo eso empieza a hablar el Pitu Rivero ahora, no se vaya. Siempre nos gusta tener lindas visitas aquí en Live Basket. No se dio en el ciclo anterior, que también estabas en Córdoba, pero sí ahora en este. Bueno, Pitu, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Adrián. La verdad que es muy lindo estar acá. Agradezco nuevamente la invitación y bueno, disfrutar de este momento. Porque bueno, como te digo, es muy lindo el programa y bueno, y lo que es el local también, así que muy feliz. Bueno, ya vamos a hablar un poco más de lo que es Atenas, de lo que es la actualidad, pero a veces nos gusta remitirnos al comienzo de la historia. ¿Cómo es el comienzo de tu historia con el básquet? Bueno, yo comencé a los 4 años en el Club Santa Paula de Gálvez, que bueno, mucha gente lo debe conocer porque de hecho jugó Liga Nacional. Justamente los otros días me crucé con Milanesio y bueno, y él me dijo, dice, que nunca le pudimos ganar con Atenas en Gálvez. O sea que ahí inflé el pecho y... Pero no, sí, bueno, un club de barrio donde me llevó mi abuela, porque era fanática, la verdad que iba siempre a la cancha y bueno, ahí me llevó a empezar a practicar el deporte de muy chiquito. Y bueno, ahí estuve hasta los 13 años. Después estuve unos meses en Unión de Santa Fe, que me dirigió el papá de Carlitos Delfino, Carlos Delfino. Y bueno, y ahí me voy a Gimnasia Esgrima La Plata, donde me reclutan a los 15 años. Y bueno, y ahí estuve más o menos hasta los 20 años. Estuve mucho tiempo, donde bueno, terminé de hacer todas las inferiores, ¿no? Lo que es cadete hasta primera local, que me acuerdo. Jugamos en todas las categorías, la verdad que fue una experiencia magnífica. Y bueno, ahí también debuté en Liga Nacional. Y bueno, y luego arranqué la carrera que ya lleva, la verdad que bastante. Más allá de que tengo 30 años, ya hace como 12 o 13 temporadas que estoy en la Liga. Así que bueno, un poco en resumen, esa es la carrera. Bueno, y después estuve en Brasil también. Bueno, y ciudades varias, ¿no? Corrientes, Madryn, Córdoba. Sí, Gualeguaychú, Concordia. Bueno, después estuve en Río Janeiro, San Pablo. No, la verdad que anduve por todos lados y bueno, lo bueno es que no solo por ahí el jugador tiene que hacer lo mejor en la cancha, sino también... lo mío fue siempre dejar una buena imagen como persona. Y bueno, y creo que eso lo he logrado, ya que cuando uno vuelve a jugar en contra de los equipos que ha pasado, siempre se lo trata con cariño, y eso es lo importante. Y me quedo en lo que hablamos de los lugares y de la persona y de la adaptación. ¿Cómo es cambiar de ciudad? Bueno, el año pasado Concordia, llegar, conocer, adaptarse, armar las valijas, Córdoba de nuevo. Sí. Sí, la verdad que uno por ahí ya está acostumbrado, porque bueno, como te digo, yo me fui a los 15 años de mi casa y bueno, y uno a lo primero le cuesta, la verdad que me ha costado muchísimo, pero después como que bueno, ya sabes que es una obligación, que es tu trabajo, que a su vez disfrutás también de lo que haces y en mi caso me encanta, entonces como que bueno, ya... A la ciudad que te toque, ya vas con buena predisposición, ya
Y la verdad que el caso de Concordia o los lugares que me ha tocado estar, que ahí siempre fue el interior, porque de hecho nunca jugué en Buenos Aires, la gente es distinta, ¿no? Es más sociable, es más abierta. Y bueno, eso a uno le hace mucho más amena la temporada también, ¿no? ¿Cuáles eran tus referentes de la liga cuando allá en Gálvez, quizás también ya en La Plata, porque todavía eras muy chico? ¿A quién veías? ¿A quién querías imitar? ¿A quién, con quién soñabas ser? ¿Con quién jugabas a ser? Mirá, yo siempre soñé, y los otros días, bueno, estuvimos hablando con el Pichi Campana. A mí siempre que me preguntan, ¿y vos de chiquito soñabas con la NBA? Porque viste que muchos a la edad de los 10, 12 años, siempre la NBA. Y la verdad que yo siempre decía que yo quería jugar en la Liga Nacional. Y de chiquito como que jugaba y yo era el Pichi Campana. La verdad que le tenía tanta admiración y tengo mi tío que es fanático del básquet y él coleccionaba la Solo Básquet. Y me las iba dando a mí y bueno, yo Pichi Campana y veía un monstruo, la verdad que un monstruo. Y bueno, me tocó la oportunidad cuando voy a Gimnasia de La Plata de enfrentarme a un amistoso. ¿Te imaginás? Yo 15 años, Pichi estaba en Boca, recuerdo. Y la verdad que fue una emoción bárbara. Y siempre lo tuve como referente porque bueno, ya todos saben lo que fue como jugador. Y bueno, era un poco mi espejo y un poco lo que yo quería tratar de hacer. No le ato ni la zapatilla, pero por lo menos como ejemplo lo tuve a él. Torneo Live Basketball. Servicios Informáticos Cubos presenta a los destacados de la tercera fecha. En el encuentro entre los Galletas Kelly y los Cyborgs, Sebastián Petralen con 27 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes. Por otra parte, en el partido entre Tigres y Derecho y Nahuel, fue Joel Mícola con 11 rebotes, 9 puntos y 7 tapas. Por último, en el partido entre Powers y la 23, fue José Roldán, que con 15 rebotes, 13 puntos y una asistencia, fue el destacado. Descarga la aplicación Live Basketball Time. Lleva todo el básquet en tu celular. Ya volvemos con más Live Basketball Time, el quinteto ideal. Vegia Turismo te invita a vivir la Copa América Chile 2015. Traslado en bus 5 estrellas, 5 noches en La Serena, 4 noches en Viña del Mar, con entradas incluidas a los partidos de Argentina. 14.390 pesos. Vegia Turismo. Nuevo alfajor Creleche Light, elaborado con stevia, apto para diabéticos. Alfajor Creleche Light, sano y natural. Nuevo alfajor Creleche Light, elaborado con stevia, apto para diabéticos. Alfajor Creleche Light, sano y natural. Y como compañeros, ¿con quién decís, bueno, cuando jugué con este, nos salían todas, éramos una buena dupla, me sentía confiado o me mejoraba? Bueno, he tenido muchos compañeros, ¿no? Uno que de hecho, en este ambiente, es muy difícil por ahí hacerse muchos amigos, ¿no? Porque bueno, uno está un año en un lugar, un año en otro, va cambiando.
pero bueno, uno de mis compañeros, y que por eso te contaba lo del amigo, porque es mi amigo, es Bruno, Bruno Lava, que la verdad que con Bruno tenemos una química muy, muy linda. Yo lo que, estando dentro de la cancha, no hace falta que le vaya a decir, porque uno por ahí como tirador, viste, a veces a los bases los vuelve locos, o los tiene, bueno, mirame en esto, búscame en la otra, o, y con Bruno nada. Él sabe perfectamente cuándo tiene que ponerme en juego, cuándo me tiene que pedir X cosas, así que en ese caso él. Y bueno, y después he tenido muchos. De otro que he aprendido bastante es de Moravansky, que yo estuve con él los 5 años en La Plata. Y parecía que no le podía hacerle humor a nadie, pero... Y no solo eso, sino que parecía que no podía defender, sinceramente. A ver, creo que el único que conozco que defendía sin la postura. Era todo cabeza. Y recuerdo que el entrenador le decía, bueno, tenés que agarrar a este y secarlo. Y lo hacía. Y bueno, y después una mano de 3 puntos criminal. Así que bueno, de él también. Pero bueno, hubo muchos compañeros que uno ha tratado de sacarle lo mejor posible, ¿no? Porque bueno, después a la larga te termina sirviendo. Cualquiera sea el puesto, más allá de que yo sea 2, podés sacarle al 1 o al 3, o hasta mismo a los grandes. Yo ahora que tengo la oportunidad de jugar con Gabo, lo veo mucho sus movimientos. Y bueno, y eso te va sirviendo, ¿no?, para ser cada día más completo. Sos uno de los jugadores a los que uno catalogaría de ofensivos, ¿no? ¿Te gusta la defensa? ¿Qué lugar le das a ese rol en tu juego? A ver, como gustarme, digamos que ahí nomás. Pero bueno, como decís, porque siempre fui un jugador más ofensivo. Pero bueno, después supe también que, y hasta me lo han hecho saber los entrenadores, precisamente porque, claro, ellos me decían, tenés semejantes piernas para ir al aro, para... Bueno, en defensa las podés usar, claro, las podés usar también. Y bueno, yo creo que, si bien no soy el defensor, pero... he mejorado muchísimo, la verdad que en los últimos años siento como que he estado escalando, ¿no? Porque antes por ahí o estaba desconcentrado y me hacían un porta atrás o por ahí no cargaba el rebote y bueno, creo que le fui metiendo un poco de eso y bueno, hoy en día me siento mucho, mucho más completo en ambos costados, si bien, como voy a decir, bueno, sigo siendo un jugador más ofensivo, pero bueno, porque uno creció y le gustó más de esa manera, como hay otros jugadores que son defensivos. Me tocó verte en varios partidos de Instituto, viendo a Instituto en el TNA, con compañeros, con Lalo, te vi con el Chusito. ¿Sos de los jugadores de básquet que además le gusta ver básquet o sos de los jugadores que juegan y después el resto de su vida no le da tanta importancia, no está tan metido? No, a mí me apasiona. Pero no solamente el TNA, sino que el torneo federal, el regional. Los otros días mi señora se reía porque yo estaba en casa con la radio acá escuchando a Santa Paula, que está jugando la local, pero que la empezaron a relatar. Entonces, escuchando con el auricular, mirando con el iPad los partidos de la liga, el NBA... No, todo. Sinceramente me gusta todo. Porque bueno, me gusta mucho el básquet y bueno, y en este caso que tengo la posibilidad, bueno, de hecho he ido hasta Río Tercero también a ver partidos. Es lindo sentarse y verlo del otro lado también, ¿no? Porque bueno, uno al tener que jugarlo es distinto. Entonces está bueno a veces tomarse un tiempo y como te digo, siempre a mí me gusta... Más allá, te voy a repetir, la categoría que sea, sacar cosas de jugadores. Porque bueno, creo que todos tenemos algo distinto. Y bueno, y si uno tiene el ojo para ver y para sacar y después implementarlo en uno, bienvenido sea. Así que no. En ese sentido me gusta muchísimo. Y de hecho, viste, siempre en el equipo me preguntan, che, ¿cuándo juegan cosas? ¿Cuándo? Porque como que tengo viste, los fixtures en la cabeza. De los cruces, y te voy a repetir, de cualquier categoría.
torneo Live Basketball. Finalizada la tercera fecha, estos son los equipos que encabezan la tabla de posiciones con 6 unidades: Socios de Hipólito, Sin Códigos y Exiliados. En la segunda posición con 5 unidades están Power, Derecho, Básquet de Segunda. Y cierran esta tabla de posiciones con 2 unidades: Tercer Tiempo, Cyborgs, Borbotones y Vegia Sport. Descarga la aplicación Live Basketball Time y lleva todo el básquet en tu celular. Ya volvemos con más Live Basketball Time, el quinteto ideal. Vegia Turismo te invita a vivir la Copa América Chile 2015. Traslado en bus 5 estrellas, 5 noches en La Serena, 4 noches en Viña del Mar, con entradas incluidas a los partidos de Argentina. 14.390 pesos. Vegia Turismo. Nuevo alfajor Krelech Light, elaborado con stevia, apto para diabéticos. Alfajor Krelech Light, sano y natural. Y de este Atenas, ¿qué podemos esperar? Ya llegan las instancias definitorias después de una serie regular larga. Sí, la verdad que ha sido una temporada muy, muy rara, donde están muy marcados los altibajos que tuvimos. Porque bueno, la pretemporada había sido muy buena, bueno, después sucede que el entrenador renuncia, entonces ahí medio caemos en un pozo, viene otro entrenador. Salimos un poco, volvimos a caer, bueno, y después con la llegada de Mirabed, bueno, estamos como estamos hoy. La verdad que creo que nos encuentra en el mejor momento de la temporada como equipo, porque bueno, cada uno ha encontrado verdaderamente el rol que tiene dentro del equipo, y bueno, está muy bueno y bienvenido sea que sea en esta etapa, porque sabemos que quedan pocos partidos. Y que se viene lo más lindo, que son los playoffs. Así que contento por el presente, pero bueno, sabemos todos que todavía no hemos llegado al techo, que tenemos todavía un poco más para dar y bueno, Dios quiera que sea ahora. Ya seguimos un poco con lo de Atenas, pero me quedé con lo de los cambios de entrenador. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el día? ¿Cómo son esos 2 días en los que se fue un entrenador y llega otro? Viene, se presenta y dice, esto no lo vamos a hacer más, esto sí, habla con cada uno. ¿Cómo es ese día? Sí, como vos decís, si bien a los pocos días tratan de no cambiar, sobre todo este año no nos ha pasado que no... A ver, cuando llegó el Pablo D'Angelo, teníamos como 7-8 partidos en, no sé, en un mes, por decirte, ¿no? Entonces como que no puede el entrenador hacer tantos cambios. Bueno, y le pasó lo mismo al Zurdo. Cuando llegó el Zurdo, teníamos ahí un par de partidos y bueno, él mismo nos dijo, dice, yo no voy ahora a implementar toda mi idea o la idea que yo tengo para el equipo, porque no la podemos entrenar siquiera. Entonces, bueno, ahí va mechando de a poco, y después sí, cuando tuvimos bastantes días, bueno, ahí no. Nos metió lo que él quería o lo que él pretendía del equipo. Así que más o menos eso es lo. Y bueno, después sí, charlan con cada jugador para ver cómo uno está, cómo se siente, en qué piensa que puede ayudar, en qué piensa que no. Y bueno, eso lo vas hablando con el correr de los días hasta que bueno, después, ahora como ya hace bastante que estamos con el Zurdo, ya la idea te entra y bueno, uno la empieza a volcar. ¿Kimsa es imbatible o no? No, la verdad que no. Es el mejor equipo de la temporada, sin lugar a dudas. Tiene muy buenos jugadores, buen entrenador.
Han hecho las cosas bien, pero no, no, imbatible no, estoy seguro que no, y hasta estoy seguro de que nosotros, si todo se da la lógica, hasta podemos llegar a cruzarnos, y creo que estamos en condiciones de ganarle porque bueno, como te dije al principio, me parece que nosotros estamos en un nivel muy alto, y bueno, y sabemos que le podemos competir de igual a igual y le podemos ganar. Y Pitu, ¿soñás con ser campeón de la liga? Sí, sí, todo, la verdad que todos los días de mi vida, uno cuando se va a acostar se pone a pensar y bueno, después termino soñando, ¿no? Lo que sería, ¿no? Ser campeón, y sobre todo con esta camiseta, porque bueno, tiene algo de especial salir campeón con Atenas. Creo que es algo muy, muy lindo, que bueno, que es para pocos, para privilegiados, y bueno, la verdad que me encantaría. De hecho, el primer año estuve acá, que llegamos a la final, ver el Orfeo, que se venía abajo, honestamente. No recuerdo bien, pero estoy seguro que creo que en el tercer partido había como 10 u 11 mil personas, y ese partido lo ganamos, al cuarto estaba, pero se venía abajo, y bueno, son sensaciones únicas, y bueno, ese año no pudimos, así que bueno, me imagino lo que debe ser poder llegar a salir campeón. La gente, un estadio repleto, crea una motivación especial, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, ahora con esta racha que estamos teniendo en el Ceruti, bueno, ya la gente se está acercando mucho más, y eso al jugador la verdad que lo pone de una manera muy, muy buena, muy linda, porque hasta te digo más, por ahí cuando no te salen las cosas y empezás a escuchar de afuera el apoyo y que la gente empieza a cantar y la gente empieza a gritar y aplaudir y demás, es como que inconscientemente haces un clic y bueno, y ha pasado que hemos sacado muchos partidos adelante. Y ojo, no lo digo esto para como dicen, vender humo. No, no, al contrario, es la verdad. Y se está poniendo cada vez más lindo el Ceruti. De hecho, en las redes sociales lo he puesto porque nosotros lo sentimos eso, lo sentimos. De hecho, el partido contra Quilmes, recuerdo un partido contra Formosa, donde ahí arrancó también el que veníamos, no sé si 17 o 20 puntos atrás, una locura. Y en el segundo tiempo lo dimos vuelta. Eso está bueno y al jugador le genera una sensación muy linda y un plus extra. Bueno, Pitu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros es un orgullo tenerte aquí en nuestra casa. Sabemos que nos has traído un pequeño obsequio para seguir agrandando un poco lo que ya es este museo que aquí tenemos aquí en LiveBasket. Y como pequeña recompensa, por decirlo de alguna manera, te vamos a invitar a que demos una vuelta acá por nuestro local y que erijas un regalo para que te llegue. Ha sido un placer. Bueno, bien. El placer es mío, como te dije al principio, estar acá. Donde bueno, invito también a toda la gente que no conoce que venga, porque realmente te diría que es algo único en el país, honestamente es algo que siempre yo, cuando he venido con familiares o con amigos, que los hago bajar y ni bien bajan ni ven esto, yo, wow, qué increíble. Así que la verdad que algo hermoso, y bueno, para mí ha sido un placer estar sentado junto a vos, porque de hecho también te admiro mucho, no solo como periodista, sino como persona, así que bueno, de más está decir que le he pasado muy bien y que estoy agradecido de estar acá. Muchísimas gracias. Vamos a dar una vuelta con el Pitu Rivero a ver qué camiseta nos dejó y qué regalo será. Muy entretenida, una persona muy querible, el Pitu Rivero. Ha sido un placer tenerlo aquí, recibir una 4 firmada que ya está acá en nuestro museo. Si vos te das una vuelta
por el subsuelo de 25 de mayo 34 en la peatonal cordobesa. Seguramente vas a poder vivir todo lo que es la historia de nuestro básquetbol junto, obviamente, al Museo de Fabricio Oberto, que también está en nuestro local. Gracias por todo. Como siempre, recordá que podés seguir todas las estadísticas y todo lo que pasa en el torneo de básquetbol que estamos organizando y que se lleva a cabo con gran éxito en el corazón de María. Y que también me gustaría que a través de las redes sociales te pongas en contacto con nosotros, que nos cuentes qué jugador te gustaría que nos visite, qué entrevista quisieras que realizáramos para programas posteriores. Ha sido un placer estar con ustedes, espero que la semana que viene no me abandonen, sigan acompañándonos acá, nosotros hacemos este programa con mucho placer para ustedes. Gracias y hasta la semana que viene.